Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un capítulo más de Pásame un libro. El día de hoy vamos a estar revisando un texto muy completo, muy bien escrito, acerca de redes, acerca de gráficas y dinámicas sobre gráficas. Escrito por M.E.J. Newman. Este se llama Networks. An Introduction, pero para hacer una introducción es un libro bastante completo. Digamos, no es un libro de texto para un curso, pero que se puede utilizar a lo largo de varios cursos sobre teoría de redes y sus aplicaciones. Entonces vamos a echarle un ojo, y continuamos. Entonces, este es el libro de Newman. Este lo publica Oxford University Press. Y esto lo escribió Newman cuando todavía estaba en el Instituto Santa Fe. Esto es del 2010. Y ya, ¿no? Es una primera edición. Primera impresión. No me acuerdo si hay una edición más nueva, la verdad. Debe haber alguna más reciente, pero no estoy completamente seguro. Entonces, ¿de qué va esto? Pues habla sobre dinámicas en gráficas, lo que le llamamos desde la complejidad de redes, y entonces es un poco una introducción a qué podemos modelar utilizando redes. Es una introducción también a las matemáticas que se utilizan en la teoría de redes. Y finalmente al cómputo que se utiliza en la teoría de redes, ¿no? Entonces es un texto muy, muy, muy completo para introducirse a este mundo. Entonces empezamos con, le llaman acá el estudio empírico de las redes, que básicamente es, ¿por qué te interesaría estudiar redes? Entonces se habla sobre redes tecnológicas, el internet, las redes de teléfono, las de electricidad, las de transporte, redes sociales, entrevistas, cuestionarios, datos, etcétera. El experimento del mundo pequeño, que va a ser visitado múltiples veces a lo largo del libro. Y caminatas aleatorias. Rastreo de contactos, etcétera, redes de información, la World Wide Web, redes de citas, y algunas otras redes biológicas, que es, pues, están las redes bioquímicas, como las redes de activación génica, las redes neuronales, redes neuronales naturales, ¿no? Redes ecológicas que se pueden hacer a partir de cierto conocimiento de los bichos, ¿no? Entonces esta es una introducción a como por qué te interesaría, en qué campos te podría interesar la teoría de redes, ¿no? Y es bastante amplio, ¿no? Luego va a empezar con
fundamentos de la teoría de redes, que es toda la parte matemática, ¿no? Entonces empieza con lo que sería un curso de teoría de gráficas, un primer curso de licenciatura de teoría de gráficas, que es lo que le llama matemáticas de las redes. Entonces empieza a hablar con respecto de la representación, los pesos, hipergráficas, bipartitas, árboles, redes planas, laplaciano de una red, caminatas aleatorias en redes, etc. Luego empieza a hablar sobre métricas y medidas en redes, que es responder a la pregunta de cuándo un nodo es más interesante que otro, estructuras de largo alcance, que tienen que ver con las distribuciones de grado. Y luego vamos a hablar sobre algoritmos de computadora. De cómo construir y cómo desconectar redes, básicamente, y algunos modelos de redes aleatorias, de cómo construir las redes aleatorias, de qué propiedades va a tener una red construida de esa forma. Entonces acá va a venir las redes que se construyen con una distribución de probabilidad sobre la conexidad, sobre la longitud de media de camino, etcétera, y va a hablar hacia el final sobre los modelos de Barabás y Albert y de Watts Strogatz. Entonces acá viene la red de mundo pequeño famosa, ¿no? Luego va a hablar sobre procesos sobre redes, que es algunas dinámicas especiales que se pueden modelar ahí, tienen que ver con percolación. Hay un montón de problemas interesantes que tienen que ver con percolación de redes. Va a hablar sobre epidemias en redes, es un capítulo de los más largos. En general, sistemas dinámicos sobre redes, un poco sobre sincronización, esa parte es muy muy interesante, y búsquedas en la web, ¿no? Entonces hay mucho que sacarle a este libro. Si son estudiantes de alguna cosa de cómputo, les puede ser muy útil. Si son estudiantes de matemáticas aplicadas, es una fuente primordial de información sobre redes, sobre la teoría de redes en general. Pero también si son sociólogos y están en ese impasse de ya no querer hablar de cosas que son subjetivas, de quererle bajar tantito a la subjetividad, aquí hay una buena rama de cosas que se pueden hacer con teoría de redes. Los economistas también pueden sacarle mucho provecho a este texto, ¿no? Entonces empieza con una introducción bastante breve, porque tendríamos que estar interesados en las redes. Algunos ejemplos: este es una estructura del internet en el 2010, desde luego. Ahorita ya se ve más, debe haber más nodos gordos por ahí. Redes de amistades. Esta es una red de alimentación de animales en Little Rock Lake en Wisconsin. Algunas propiedades de las redes y un resumencillo de como para qué se puede usar este libro. Entonces dice, las primeras cinco, está dividido en cinco partes. La primera parte, que tiene dos capítulos, que tienen los capítulos 2 al 5, es una introducción.
Aunque no es el propósito de este libro, describir ninguna red en gran detalle, el estudio de las redes está firmemente fundado en observaciones empíricas y un buen entendimiento de los datos asequibles. La segunda parte introduce las ideas fundamentales teóricas sobre las que se basa el entendimiento teórico de las redes. Y la tercera parte, que es del 9 al 11, son los algoritmos de computación. Y luego ya vienen las otras dos partes, ¿no? Entonces, bueno. Los ejemplos de las redes que propone, pues están las redes tecnológicas, va a hablar sobre el Internet, esquemáticamente cómo está estructurado, ¿no? Estas son redes telefónicas. Las redes de energía eléctrica, estas son redes de gas natural en Europa. Etcétera, redes sociales. Dice, esta es la red de afiliación de Southern Women Study. No sé qué exactamente sea ese estudio de mujeres sureñas. Bueno, bien, habla sobre las redes egocéntricas. Que eso es interesante cuando uno hace análisis de organizaciones. No, ahí están varios ejemplos. El experimento del mundo pequeño. Redes de información. Ahí está la www. Redes biológicas, redes de activación y de inhibición, anticuerpos y proteínas. Esta es una red de interacción de proteínas, transcripción, redes de neuronas, estas son redes tróficas. Ahí está, ¿no? Entonces es como introducción, es bastante ligero, nomás como 70 páginas con descripciones bastante ligeras, y luego ya viene la parte interesante, que son las matemáticas, ¿no? Entonces se va a hablar de cómo describimos redes mediante estas matrices de adyacencia. ¿Qué pasa cuando nuestras aristas tienen pesos? Cuando tenemos direcciones, ¿no? Y entonces ahí vienen con algunos ejemplos. Cuando no hay ciclos, los laplacianos, hipergráficas, redes planas. Con toda la discusión del grado, qué tiene que ver eso con el número de aristas. ¿Qué pasa en el caso dirigido? Y luego toda la discusión de trayectorias, caminatas, paseos, etcétera, ¿no? El problema de los puentes de Königsberg, alguna estructura algebraica que podemos ver por ahí, y cortes máximos y mínimos,
difusión sobre difusión, procesos difusivos sobre redes, que eso es importante, por ejemplo, en epidemiología. Luego ya va a hablar sobre medidas simétricas. Ojo, aquí, o sea, estas son fundamentos matemáticos de la teoría de redes y van a venir un montón de conceptos, alguno que otro algoritmo ahí señalado, guiños al álgebra lineal y a la combinatoria, pero lo que no vienen son teoremas. Y esa parte es importante, porque si lo que les interesa es encontrar un montón de resultados formales sobre teoría de gráficas y no sé qué, ese no lo van a encontrar aquí. Pero si lo que les interesa es entender a cierto nivel de profundidad, sin excesos formalistas, de qué va la matemática de las redes y para qué podemos usarlo, este es un libro perfecto, ¿no? Si no tienen ustedes ni el tiempo ni las ganas de hacer una excursión formal hacia el mundo de la teoría de gráficas y sus aplicaciones, este es una buena fuente, ¿no? Entonces, se habla aquí de métricas y medidas. La más sencilla, que es la de grado, luego va a hablar sobre centralidad de vectores propios, centralidad de CATS, centralidad de PageRank, por acá viene la de cercanía y la de intermediación. Luego va a hablar sobre agrupamientos, componentes, cacomponentes, transitividad, reciprocidad, similaridad. Algunas cosas con estructuras sociales, estructuras de largo alcance, ¿no? Componentes, el efecto del mundo pequeño, otra vez la segunda visita. Aquí se va a hablar sobre distribuciones de series de potencias en los grados, y la propiedad de ser libres de escala. Coeficientes de acumulación, que es muy importante, y ya. Luego vamos a ver algunos conceptos de algoritmia en el contexto de redes, pues. Va a hablar sobre estas notaciones de la gran O y demás, dónde guardamos los datos, la matriz de adyacencia, etcétera, ¿no? Entonces aquí va a empezar a hablar de algunos algoritmos importantes, fundamentales, que tienen que ver con encontrar caminos más cortos, con cómo calculamos la intermediación, etcétera, ¿no? Luego vamos a tener algoritmos matriciales, que tienen que ver con vectores propios, valores propios, ¿no? Calcular los espectros de la matriz de adyacencia, el espectro de la matriz de adyacencia y finalmente la matriz lagrangiana asociada, todo este rollo de hacer clusters y demás, ¿no? Cómo se hace la detección de comunidades, que es un problema interesante. Cómo se calcula la modularidad, que tiene que ver con
Si vamos quitando aleatoriamente algunas aristas, con cuántas componentes conexas nos vamos a quedar y demás, ¿no? Entonces ahí viene esa parte. Luego va a hablar sobre gráficas aleatorias, sobre redes aleatorias. Y después va a hablar sobre modelos de esas redes aleatorias. Funciones generadoras, cómo ir construyendo las distribuciones de grado, etcétera, ¿no? Y luego aquí viene uno importante, que es el algoritmo del preferential attachment, que son las redes de Barabás y Albert, y las redes de mundo pequeño. Redes exponenciales. Remoción de vértices. Y aquí vamos a hablar sobre epidemias, ¿no? El modelo SIR, pero en una red. Búsqueda, mensajes y las referencias. Entonces también hay un montón de referencias, un índice final. Las referencias son sobre todo de artículos clásicos sobre teoría de redes, ¿no? Donde se describen algunos problemas, algunas de las algoritmos, etcétera, ¿no? Pero bueno. Entonces, échenle un ojo, sobre todo si les interesa saber de qué va la teoría de redes. Y esto los va a llevar hacia otros lados. Hay dos o tres libros que son muy buenas introducciones. Este además tiene la ventaja de que es un compendio de un montón de cosas en matemáticas, en cómputo y propiamente en el contexto que le da vida a la teoría de redes, ¿no? Entonces, échenle un ojo. Aquí se los voy a dejar en la descripción. Y la próxima semana yo les echo un link.